Para mí el Dios es el pueblo, sin lugar a dudas. Y es el pueblo de Bogotá, un pueblo que sufre enormes carencias sociales y económicas. Colombia es la sexta nación más desigual del mundo y Bogotá es la tercera ciudad más desigual de Colombia. Por lo tanto, es esa, llamémoslo así, masa social, trabajadora, informal, incluso de clases medias, que son la enorme mayoría de los bogotanos. Bogotá era una ciudad industrial. Nosotros, podemos ser una ciudad tan lejos de las costas, es una ciudad que de alguna manera tiene una barrera geográfica a las importaciones y lo había logrado desarrollar algunas cadenas que permitían producir aquí, transformar acá y distribuir acá. Eso se ha venido cambiando. Hoy la ciudad es una ciudad altamente importadora. Estamos importando 12 mil millones de dólares por semestre, ¿sí? Y es una ciudad que además, pues la industria ha caído de una manera muy importante. La industria de Bogotá era el 17% del Producto Interno Bruto, hoy es más o menos entre el 11 y el 12%. O sea, en cerca de 15 años hemos perdido 5 puntos en participación en el Producto Interno Bruto por parte de la industria y la ciudad se ha transformado en una ciudad de servicios, informal, y mucha pequeña empresa colgada de lo que queda de las cadenas industriales básicas, que son la automotriz, que son la química farmacéutica, que son la de plásticos y que son algo de textiles y alimentos, más o menos, y metalúrgica. Esas son las cadenas industriales principales de la ciudad. Yo he estado rebelado un poco contra la agenda de esta campaña electoral. Y tiene que ver con el Consejo del Quijote. La agenda de esta campaña nos la impusieron, no sabemos quiénes, o bueno, sí sabemos quiénes, pero no decimos quiénes. Entonces dicen, la agenda de la campaña es movilidad, seguridad, corrupción. Y de ahí no se sale la campaña. No son las lágrimas del pobre. Yo creo que la campaña mía se diferencia es a partir de cuál es el origen de los problemas de Bogotá. Y con esto no le quiero hacer, pues por supuesto, una absolución a la corrupción. Pero eso no quiere decir que hay que cambiar la agenda de la campaña, que es el punto de discusión. Porque yo creo que lo que yo venía diciendo antes, el principal problema de Bogotá es la desigualdad. El principal problema de Bogotá es la pobreza. El principal problema de Bogotá es que hoy estamos viviendo las consecuencias de una ciudad donde la mitad de las personas que trabajan ganan menos de un salario mínimo y medio. El neoliberalismo lo que hace es privatizar la energía, privatizar el agua, privatizar el aseo, privatizar el servicio de gas, privatizar el alcantarillado, ¿sí?, privatizar la producción de agua potable, incluso una parte de las telecomunicaciones y en general, y el transporte, por supuesto. Y en general estas son las rentas públicas que un centro urbano produce, son las principales rentas públicas. Entonces lo que se hizo fue un traslado de la renta estatal y de la renta de usuarios a un grupo privado que yo he resumido en 12 familias y 3 empresas multinacionales que son las que han capturado todas estas rentas, yo estimo en más de 10 billones de pesos en los últimos 10 años. Si nosotros no mejoramos la ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que la plata que damos para atender las necesidades sociales simplemente termina convertido en un subsidio indirecto para que la gente, lo que se ahorra ahí, lo tenga para pagarle a los privatizadores cuanto quieran. Entonces, por ejemplo, estamos pagando, los pobres de Bogotá están pagando uno de los transportes más caros de América Latina en Transmilenio. 1.700 pesos por transporte, por viaje. En México, viajar en el metro de México vale 450 pesos colombianos, estoy pasando la equivalencia de una vez. En Buenos Aires vale 600 pesos colombianos. En un Transmilenio parecido que hay en Quito, 450 pesos colombianos. ¿Sí? Entonces, si eso no lo compensamos, si yo sigo dando subsidios en salud, en ocasiones, pero el Transmilenio ya se pone a 2.000 y pico, entonces es como un perro tratando de cogerse la cola, ¿no? Nunca vamos a poder compensar realmente. Entonces, arriba a nosotros dando subsidios y los privatizadores capturándolos todos para ellos. ¿Cuál es el costo que hoy tenemos que pagar social? ¿Dónde están las lágrimas de esos pobres? Entre 800.000 y 1.000.000 de personas que tienen que desplazarse todos los días por medio humano porque no tienen para el pasaje. Cuando hablo de medio humano, hablo de a pie o en bicicleta, no propiamente porque estén entrenando o porque sí, las ciclovías de que bueno. No, es porque si se comen la plata de su trabajo en transporte, no tienen cómo comer alimento.
No tienen cómo pagar un arriendo, no tienen cómo pagar una factura de servicios, ¿sí? ¿Qué más estamos pagando? En el agua. En el agua estamos pagando entre 300.000 y 400.000 hogares o suscriptores residenciales que al año se les suspende el servicio de acueducto por lo menos una vez. ¿Qué estamos pagando en energía? Tarifas enormemente costosas. Un costo del alumbrado que significa para el distrito una erogación, es decir, casi única en Colombia. Es el usuario que más paga energía en Colombia, se llama el alumbrado de Bogotá. 320.000 bombillos por la noche que prendemos. Lo más grave es que la empresa que privatizó esto y que opera como una empresa privada, que es Codensa, no nos cobra los 320.000 bombillos como un conjunto y nos dice, bueno, les voy a dar una rebaja por tanto, sino que nos cobra como si fuera bombillo por bombillo. Y eso es una extracción de rentas del distrito, 60 millones de dólares al año. Pagamos por tener alumbrado prendido todas las noches. Casi que uno podría decir que no tengo nada más que agregar, ¿no? ¿Cierto? No tengo nada más que agregar. Pero yo sí agregaría dos o tres cosas. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de las fuerzas políticas nuestras contradictorias, rivales, aplican el contrario del Consejo del Quijote, ¿sí? Es que le dan al desdichado, pero las obras que tienen para mostrar tampoco son ningunas. Y se los dije en un debate en una universidad. Les dije, ustedes están interesados en acabar con el polo o en acabar con la corrupción. Porque parece que ustedes eran más interesados era por un interés politiquero que de hecho por acabar con la corrupción. Por ejemplo, en estos días también le dije a un decano de economía de una universidad muy conocida de Bogotá. Le dije, oiga, doctor, ¿y ustedes no van a cambiar el pensum ante esta crisis económica, ante la falla de la teoría económica? Y me dijo, yo no veo por qué. Aquí hay que cambiar, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros sí somos lo contrario, ¿no? ¿Sí? Nosotros, aunque se nos dice que somos dogmáticos, la verdad es que los menos dogmáticos somos nosotros porque estamos de acuerdo a la realidad, a lo que vemos, a lo concreto. Ahora, ¿nuestra realidad cuál es? La realidad de las mayorías, la realidad de la nación, la realidad que nos liga a la defensa de la soberanía nacional, la realidad que nos liga a ser de Colombia un país que se relacione con todos los demás en pie de igualdad, en beneficio recíproco, en respeto mutuo. Para otros la realidad se plasma una política económica que hace de Colombia un país subsidiario, un país complementario a la crisis mundial de tubo de desahogue de las crisis, ¿cierto? Bueno, entonces todo eso que uno hace en la vida le permite decir estoy aquí o estoy allí. A mí me preocupa mucho la gente sin ideología, ¿no? Me preocupa mucho la gente que lo que resulta ser es ocurrente, ¿sí? Y entonces están más interesados en la consigna que chise, ¿sí? Que en la presentación estructural de las ideas, porque esas personas terminan siendo presa, precisamente de todo lo contrario que predican, cuando su mundo termina siendo un vacío, una desestructuración, y entonces son presa fácil, ¿sí?